Típica de la naturaleza. Peces que danzan y juegan en el agua, fluyen. A primera vista todo parece normal, armonioso. Es la naturaleza en todo su esplendor. La relacionamos con mecanismos ancestrales y perfectos: el día y la noche, el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino. Un momento: ¿lo masculino y lo femenino? No, de hecho, no es exactamente así. La naturaleza está cambiando. La comunidad científica ha documentado fenómenos raros y preocupantes. Peces macho que producen huevos, ranas macho con órganos femeninos, tortugas macho con el pene no desarrollado incapaces de reproducirse. Y no son ejemplos aislados. Lo mismo nos está pasando a nosotros. El ser humano también pierde capacidad reproductiva. La calidad del semen es cada vez menor. Los problemas de fertilidad están a la orden del día. Las clínicas reproductivas reciben cada vez más consultas. Aumenta la incidencia de abortos, cánceres de próstata, de testículos, de mama, pubertad precoz en niñas y muchas otras enfermedades. Hay motivos para alarmarse. La producción mundial de sustancias químicas artificiales ha pasado de un millón de toneladas en 1930 a más de 400 millones en 2001 y sigue creciendo cada día. Son cifras que revelan la magnitud del problema. ¿Qué efectos tienen en nosotros estas sustancias químicas? El organismo humano cuando se diseñó no estaba previsto que supiera eliminar el metacrilato o que supiera eliminar el plástico. Entonces esas sustancias dentro del organismo se quedan acumuladas porque no las puede, no las puede degradar. Lo mismo que cuando vemos una bolsa de plástico en el medio del, del agua del mar sigue nadando, pero no hay posibilidad de que la naturaleza sepa, sepa cómo, cómo eliminarlo. La fauna marina se ha visto contaminada durante décadas por diferentes químicos, radioactividad y otros factores en todas partes del mundo. Este fenómeno de transformación biológica, de feminización, no es nada raro. En la Universidad del País Vasco, la catedrática en biología celular, la doctora Miren Cajaraville, y sus colegas están estudiando este fenómeno y han investigado lo que ocurre en algunos ríos y aguas del País Vasco. Fue una enorme sorpresa cuando empezamos a investigar los organismos que, que habitan en, en la reserva de la biosfera de Urdaibay, cuando encontramos primero eh, mejillones. Mejillones, en eso, en el año 2003-2004 con un porcentaje altísimo de, de individuos hermafroditas o intersex, ¿Mm? es decir, individuos que tienen una gónada masculina y femenina a la vez. Eh, un 26% de, de hermafroditas en mejillón es, es un, una prevalencia muy alta. Como consecuencia, la reproducción de algunas especies acuáticas se ha reducido drásticamente y los efectos ya son visibles. Empezamos con trabajos en el laboratorio, viendo cómo actuaban estos, estos disruptores endocrinos, eh, los receptores, las moléculas que están implicadas. Luego hemos visto que realmente en el campo tenemos poblaciones afectadas y ahora estamos en esa última fase, ¿no? de ver realmente qué consecuencias tienen estas alteraciones. Entonces, obviamente... El que, el que los organismos machos se feminicen y daros cuenta que, que se ha descrito la feminización total, es decir, el cambio de sexo total en los organismos, esto va a tener consecuencias sobre la población y sobre el ecosistema. También se ha observado una feminización similar de la vida silvestre y pérdida de la fertilidad en otros animales machos, como halcones, ranas, nutrias y osos polares. Diversas ONGs internacionales han desarrollado campañas durante estos años para proteger el medio ambiente, especialmente en lo referente a la contaminación marina por sustancias tóxicas por parte de la industria. Sara del Río es la responsable de la campaña de tóxicos de Greenpeace España. Greenpeace ahora mismo está trabajando muy directamente en la contaminación del agua, sobre todo en países de los que se llaman del sur global, que son sobre todo aquellos países en los que se está produciendo muchos de los productos que estamos consumiendo en el norte global. Y, por ejemplo, uno de estos países es China. Nos estamos centrando mucho en concreto en el sector textil. que es lo que hemos encontrado? Que en las prendas de ropa hay sustancias que están prohibidos su uso en la Unión Europea. Podemos comprar ahora mismo en cualquier tienda en Madrid una camiseta que tiene sustancias químicas cuyo uso está prohibido dentro de la Unión Europea. El grave problema de esta sustancia es que una vez que llega una camiseta o que llega una prenda de ropa, es muy fácil que a través de los lavados se libere a los ríos. Su proceso en los ríos es la degradación hasta que se convierte en nonilfenol. Esta sustancia sí que es un disruptor hormonal y que es la propia fauna de los ríos la que está sufriendo los efectos de este nonilfenol. Y en consecuencia, esta sustancia está entrando dentro de la cadena alimentaria. que implica? Que en el largo plazo terminará entrando en la cadena alimentaria y terminará también afectando al ser humano, comportándose como disruptor hormonal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los peces macho se feminizan? ¿Hay alguna relación con la contaminación a la que están expuestos? El desequilibrio biológico de la fauna marina es un efecto provocado por los disruptores endocrinos. Son sustancias químicas llamadas así porque actúan como perturbadores hormonales. Interfieren con las hormonas naturales y alteran su equilibrio, provocando cambios en su funcionamiento. En otras palabras, vuelven locas a las hormonas. ¿Y qué son exactamente los disruptores endocrinos o perturbadores hormonales? ¿Qué sustancias son? ¿De dónde vienen? ¿Dónde se encuentran? ¿Pueden afectar también a los seres humanos? Con el fin de comprender mejor este fenómeno, viajamos a distintas partes de España para hablar con diferentes expertos médicos y de esta forma encontrar respuestas al problema. Una de nuestras paradas es Barcelona. En el Instituto Marqués encontramos a la doctora Marisa López Tejón. Jefa del servicio de reproducción asistida que trabaja en los problemas de fertilidad de hombres y mujeres. Ella nos da una primera pista en nuestra investigación. Los disruptores estrogénicos o los disruptores endocrinos, que es lo mismo, son sustancias producidas por el hombre y de uso habitual en la industria, en la agricultura y en el hogar. En el organismo humano y animal, uno de los efectos que tienen en el que me centro yo, siendo ginecóloga especialista en reproducción asistida, porque tienen otros efectos, pero refiriéndome a, a mi especialidad, eh, actúan como si fueran estrógenos, como si fueran hormonas femeninas, y se quedan acumuladas fundamentalmente en la grasa. Esto causa una serie de problemas. También nos dirigimos a la Universidad de Granada buscando más indicios. El doctor Nicolás Olea, catedrático en medicina, ha investigado durante muchos años los efectos de los disruptores endocrinos en el organismo humano. Es uno de los principales especialistas de España en este tema. Se trata de sustancias químicas, contaminantes ambientales, generalmente hechas por el hombre, por la actividad industrial del hombre, y que eh, una vez dentro del organismo modifican el equilibrio de las hormonas. Las hormonas, como se sabe bien, son mediadores químicos que conectan un órgano con otro y mandan o son señales químicas. Pues bien, esas señales químicas pueden ser interferidas, aumentadas o disminuidas por otros compuestos químicos que utilizan o que suplantan su lugar. Ese es el término más concreto de disruptor endocrino. La disrupción endocrina en sí, el fenómeno, es que hay unas consecuencias biológicas de esa interferencia, o que algún sistema hormonal se ve exacerbado con mayor función, o algún sistema hormonal es deficitario, porque la sustancia química, el disruptor endocrino en este caso, bloquea la actividad de la hormona. Los posibles efectos de los disruptores endocrinos han recibido una atención considerable por parte de la comunidad científica internacional en diferentes áreas de investigación, medicina, biología, zoología, química, etc. Las conclusiones son bastante alarmantes. Algunas investigaciones sugieren que los disruptores endocrinos pueden, incluso en pequeñas dosis, alterar el sistema hormonal e influir en nuestro ADN, causando problemas en la reproducción, el comportamiento o la función cerebral. También pueden dar lugar a malformaciones en niños y afectar al sistema inmunológico. La manera en cómo los disruptores endocrinos funcionan e interactúan con los sistemas hormonales se ha documentado en numerosos estudios de laboratorio. En la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en Madrid, el investigador Dr. Jesús del Mazo y su equipo están analizando las consecuencias de los disruptores endocrinos. Este tipo de compuestos, que se han denominado disruptores endocrinos, se denominan así porque actúan de alguna forma mimetizando, es decir, actuando semejante a las hormonas propias que son claves en el desarrollo de, de la formación de estas, de estas células germinales y de estos, eh, de estos órganos eh, sexuales. Eh, por tanto, desequilibrios en, en los niveles hormonales propios naturales hacen que se produzcan alteraciones en el resultado final que es... Por una parte, la formación de espermatozoides o la formación de, de óvulos. Entonces, ¿cómo se traduce esto fuera del laboratorio, en nuestra vida diaria? ¿En casa, en la calle, en el trabajo? Todos estamos igualmente expuestos. Es una contaminación invisible y la sufrimos de manera involuntaria. Sus impactos también pueden ser imperceptibles durante una generación o dos. Endocrine disrupting chemicals are in a whole series of products that we have around us. So they can be found in plastics, food contact plastics. They can be found in the paper that is in the receipts that you get from supermarkets or any other of these thermal printing cash registration systems. They are in uh, potentially in the dyes that we have in clothes. They are also in pesticides or non agricultural pesticides, which are biocides, things that you spray on the walls of your house in order to prevent mold, for instance, or treat wood against fungus. Um, and they are in a lot of um, electronics. Uh, there are things called flame retardants that are in um, electronic devices to help. When the device overheats, to stop it from burning. Unfortunately, a lot of these flame retardants have endocrine disrupting properties, and they break down in the electronics and then migrate into our house dust. So they then cover the surfaces of the houses. We absorb them through our skin, perhaps. We also can ingest or swallow the dust with our food. We believe that it is urban Probablemente también es una mezcla, es una mezcla. pero en Urdaibai, por ejemplo, la contaminación industrial no es muy grande. Eh, por eso pensamos más que podrían ser eh, productos que utilizamos en, en la vida diaria, eh, como detergentes, por ejemplo, que acaban en estas depuradoras y que finalmente se liberan al, al medio ambiente. Tenía un, un, un compañero francés de, en, en un congreso que, que a él analizaba, por ejemplo, los niveles de talato. Decía, ya no sé qué hacer porque no puedo encontrar un blanco de agua que no tenga talato. Ni dos veces destiladas ni tres veces, o sea, ahí ta, si coges agua de lluvia y hay talato. Para entender mejor de qué manera estamos expuestos, vamos a ver el ejemplo de una familia típica: Pablo, Isabel, su hijo Julio y el perro Scooby. Pablo y su familia están expuestos de forma directa a disruptores endocrinos día tras día. Pablo está expuesto a través de su champú, jabón de ducha, gel para el pelo, dentífrico, el sofá, el televisor, equipos de audio y la alfombra en el salón, la pintura con la que está cubriendo los muros en la habitación de su hijo, el insecticida que utiliza en el jardín para tratar las plantas y también la camiseta de fútbol que se puso para celebrar con sus amigos la victoria de España en la Eurocopa. ¿Las camisetas de la Eurocopa? ¿En serio? Por desgracia, esto no es una broma. En España, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha analizado las camisetas oficiales. Sus resultados revelan que ni siquiera deberían venderse en las tiendas debido a su toxicidad. Algunas de ellas contienen metales pesados con niveles de plomo por encima de lo que está oficialmente permitido. Además, algunas camisetas contenían sustancias que actúan como disruptores endocrinos. Descubrimos que había eh, determinadas sustancias pues que no eran unas no eran legales, eh, dependía de además no eran, no eran camisetas de mercadillo, eran las camisetas oficiales de la Eurocopa y en algunas había un exceso de metales pesados, por ejemplo. Las camisetas no son un caso aislado. Hay muchas otras prendas con las que nuestra piel está en contacto directo todos los días y que poseen sustancias químicas nocivas. Hace poco tiempo, la OCU realizó un estudio sobre la ropa interior. Descubrimos la presencia en ropa de un abanico de sustancias muy importantes, entre ellas disruptores endocrinos, que no solo están presentes en la ropa a través de surfactantes eh, y el nolifenol es una sustancia que hemos encontrado y que se debería limitar lo máximo posible por los efectos que, que estos disruptores tienen en, en la naturaleza y en el impacto. Pone en evidencia que productos bajo marca europea, pero fabricados fuera de Europa, fundamentalmente en el sudeste asiático, China, pues tienen en algunos casos sustancias que no permite la norma. Ahora veamos el caso de Isabel, la mujer de Pablo. Ella utiliza otros productos y sigue una dieta más sana. Sin embargo, está expuesta, igual que su marido, a los disruptores endocrinos debido a los envases de plástico en los que lleva sus ensaladas para comer en el trabajo y la ensalada misma, que contiene pesticidas. Los detergentes con los que lava la ropa los productos con los que limpia la casa, los ambientadores de jazmín en la casa, su vestido, camiseta, pantalón, la impresora en la oficina, su maquillaje y sus cremas hidratantes, tanto la de la cara como la del cuerpo, su perfume y su desodorante. particular it may not perhaps be obvious but the things we put in our skin when they get absorbed they go directly into our bloodstream and they don't go through the digestive system so they don't go through the normal body defense mechanism to break certain chemicals down and try and get them out of our system so um, things that come onto our skin are actually very important to, t to pay attention to and su hijo julio también está expuesto por su ropa sus zapatos En la alfombra de juegos infantiles. sus juguetes preferidos. Todavía ahí, eh, se emplean en el, en el uso de juguetes. algunas sustancias como los talatos, el bifenol, pues que, que la norma eh, dice que no, que no se han de utilizar. También en el caso de los niños hay un problema con juguetes que no cumplen directamente la normativa. ¿eh? Juguetes que eh, tienen unas vías de penetración en Europa a través de, de fronteras muy fácil que aparecen en los bazares a un precio muy reducido y son que, juguetes que objetivamente no son seguros y muchos de ellos no son seguros porque sus componentes químicos no lo son, es decir, hay un riesgo químico. En el uso de unas sustancias pues, a través de disolventes, de metales pasados, de disruptores endocrinos, sustancias que no deberían estar en contacto con, lo, con, con los niños. Sobre todo porque además los niños son niños ¿eh? y hacen un uso, pues, eh, pues que, eh, un uso que implica más riesgo químico. ¿eh? Y pongamos el ejemplo: un juguete eh, o una, una ropa, pues, normalmente una persona adulta no la va a chupar, un niño sí chupa un juguete. Y el perro Scooby. Scooby está en contacto con disruptores endocrinos debido a su comida enlatada y sus galletas para perros. Su pelota favorita. En conclusión, todos los miembros de la familia están expuestos, ya sea por contacto a través de la piel, por inhalación o por ingestión de productos peligrosos. Aún en Barcelona hablamos con el doctor Miquel Porta, catedrático de salud pública del IMIM, Hospital del Mar y Universidad Autónoma de Barcelona. Lleva años evaluando el impacto en la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes. La inmensa mayor parte de los tóxicos que acumulamos en nuestro organismo a lo largo de toda la vida, desde el vientre materno hasta la vejez, Proceden, en la mayoría de la población europea, proceden de los alimentos que son ricos en grasas de origen animal. Eh, los contaminantes químicos más persistentes se disuelven muy bien en las grasas y por lo tanto no los encontramos eh, prácticamente en las frutas y los vegetales. Por ejemplo, más del 90% de las dioxinas que encontramos en un ciudadano europeo proceden de las grasas que encontramos en los alimentos lácteos, en los alimentos de las carnes, en los pescados. Entonces, ¿cuáles son exactamente las consecuencias de nuestra exposición a los disruptores endocrinos? Se ha observado que estos químicos parecen afectar especialmente a la función de la testosterona y los estrógenos. Cualquier sistema hormonal podría ser alterado, tanto a una exacerbación del mensaje endocrino hormonal o a una disminución. Entonces eso abre infinitas posibilidades, pero no todas han sido exploradas ni todas han puesto, se han puesto en evidencia. En principio, lo que más sensible parece ser a los disruptores endocrinos son las hormonas femeninas, los estrógenos. Y de tal manera que fueron enfermedades relacionadas con los estrógenos las que en principio se intentaron asociar con disruptores endocrinos. Cáncer de mama, alteraciones en los ciclos hormonales en la mujer, crecimiento y buen desarrollo del sistema urogenital. Masculino, es decir, los testículos en las bolsas al nacimiento, o una enfermedad que se llama Cristoquidia, ahora se han ido añadiendo hormonas relacionadas con las hormonas masculinas, la testosterona. Hormonas o alteraciones relacionadas con el tiroides. Disfunciones tiroideas. En Europa se ha observado un aumento significativo de casos de cáncer en la última década. Y se plantea la cuestión de si los productos químicos también pueden estar relacionados con esto el doctor villan howard, médico especialista en toxicopatología de la universidad de leicester en el reino unido, ha estado trabajando en este tema y ha corroborado en su investigación que los casos de cáncer están aumentando. when i was born, there was a one in four chance of developing cancer in a lifetime. in the uk now, it's one in three. and in, in the states for men, it's jolly nearly one in two. so there has been an immense change. And We, we have to accept that that was an environmental influence. Now, exactly what that, it's going to be multifactorial. Exactly what that influence is, nobody can say for certain. Uh, but, but chemicals have to be part of the picture. Particularmente se están incrementando los casos de cáncer hormonodependientes tales como el cáncer de mama en las mujeres o el cáncer de testículos en hombres. We know that uh, certain cancers, particularly hormonal dependent cancers are increasing in incidence. So in the 1960s a woman had about a chance of 1 in 20 of developing breast cancer. Um, it's now one in eight in the UK. It's changed enormously. And um, during that time, or preceding that, we saw uh, an increase in environmental chemical loads, particularly with chemicals that are known to be able to mimic our own hormones. And um, there's now uh, quite strong evidence from animal experimentation showing that exposure while you're in your mother's womb. During this early developmental stage, can induce changes, which would predispose to cancer of the breast. Um, if you are exposed to uh, hormone-mimicking uh, compounds for oestrogen, so there is experimental evidence there. There's also quite a lot of experimental evidence to uh, look at testicular cancer in males, which is a. Uh... Hay datos especialmente eh, en el caso del cáncer de testículo. Eh, que está produciéndose una incidencia eh, cada vez mayor y va siendo asociada con los eh, niveles mayores que hay en ciertas eh, poblaciones o en ciertos países en los cuales estos disruptores endocrinos sus niveles como digo son más altos entonces el cáncer testicular parece que está claramente asociado o puede estar claramente asociado a la presencia de estos compuestos durante el desarrollo fundamentalmente durante el desarrollo embrionario. Otro fenómeno que llama la atención es que, junto con el aumento de casos de cáncer, también se ha producido un incremento significativo de los problemas de fertilidad en la última década, especialmente en los hombres. En varios países de la Unión Europea, alrededor de uno de cada cinco jóvenes ha visto deteriorada su fertilidad. ¿Es posible relacionar esto nuevamente con nuestra exposición a los disruptores endocrinos? La pregunta es muy importante porque después de... De no sé cuántos años se hablaba mucho de fertilidad, tal, pero desde hace 15 años vemos realmente la fertilidad bajar. Muchos estudios se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, y nos damos cuenta que, sobre todo, la fertilidad masculina está bajando. Y empezaron los investigadores a preguntarse por qué. En Francia, Nicolas Defarge también se muestra preocupado por este tema. Es est investigateur au Centre de recherche Krigen de la Université de Caen et travaille dans l'équipe du professeur Dr. Guille Seralini, très connu pour ses études sur les impacts de pesticides et transgénicos Vous savez qu'il y a une grosse préoccupation sur la fertilité masculine. De plus en plus de couples ont du mal à concevoir, c'est un couple sur huit en France. Et donc, il y a sûrement un lien entre produits chimiques, notamment pesticides, et baisse de la fertilité humaine. Qu'est-ce qui se passe en día avec la fertilité? Volvemos a Barcelona, al Instituto Marqués, con la doctora López Tejón, para obtener una respuesta. Pues aún así, la principal causa de esterilidad es la masculina. Y los jóvenes están mucho peor que los mayores porque son los que han heredado este problema de toxicidad. En la fertilidad masculina... Es como si fuera una fábrica de coches. Si resulta que esa fábrica es mucho más pequeña, van a salir menos coches, porque aquí no hay la Ferrari. Eso de pocos pero muy buenos, no. En la, y además de poca cantidad de espermatozoides, lo que va a generar es anomalías cromosómicas en la separación de ellos. Los últimos estudios también han vinculado los efectos de los disruptores endocrinos con el desarrollo cerebral, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Hay un aumento muy preocupante de la incidencia de la obesidad y también de la diabetes. Pero lo que mucha gente no conoce y muchos médicos ignoran, desgraciadamente, es que hay muchas de las sustancias químicas que acumulamos en nuestro organismo a lo largo de la vida contribuyen a causar diabetes. Y en los últimos ocho años aproximadamente ha habido un centenar de estudios científicos que han relacionado la contaminación interna por productos químicos con el riesgo de diabetes. Que estos contaminantes alimentarios también contribuyen a causar obesidad. Y esto resulta, a juicio de muchos científicos, extraordinariamente preocupante. En la última década, científicos y organizaciones sin ánimo de lucro han llevado a cabo varios estudios analizando la sangre, la orina y el cabello de las personas. Los resultados son muy claros. Dondequiera que miremos, encontramos sustancias químicas fabricadas por el hombre. Y atención, químicos que no existían antes del siglo XX. Los estudios más completos se han hecho en Estados Unidos y en Alemania. Se han buscado 200 sustancias tóxicas y se han encontrado las 200 sustancias tóxicas en distintas personas. En, en muestras representativas de la población general sana de Cataluña, hemos visto que el 73% de los ciudadanos acumulan en su cuerpo 10 o más sustancias tóxicas. Y el 34% tiene niveles corporales o concentraciones altas de estas sustancias. Ningún ciudadano está libre de tóxicos. La totalidad de ciudadanos, el 100%, tiene tóxicos. Por lo menos tres. Por lo menos tres. Todos. Con el fin de mostrar cómo los europeos están constantemente expuestos a productos químicos dañinos, la organización ecologista World Wildlife Fund. Realizó análisis de sangre de ministros de toda Europa y representantes de diferentes organizaciones y sindicatos durante su campaña de TOCS del año 2004. Las muestras de sangre fueron en busca de 103 sustancias químicas, incluyendo el DDT, PCBs, retardantes de llama bromados, compuestos perfluorados, talatos, etc. Cristina Narbona, que en aquel momento era ministra de Medio Ambiente en España, fue uno de los ministros participantes. En general, los resultados revelaron que todos los examinados tenían en la sangre un cóctel de sustancias persistentes y tóxicas. El promedio que se detectó por persona fue de 35 sustancias químicas y el menor número de productos químicos fue de 22. La propia Cristina Narbona tenía nada menos que 43 tóxicos en sangre de las 103 sustancias que se buscaban. Ella misma decidió que su diagnóstico fuera público para concienciar del problema a toda la población española y europea. Quise participar porque me parecía muy importante que en el debate dentro de la Unión Europea sobre el futuro reglamento REACH, los ministros de Medio Ambiente diéramos testimonio de nuestra preocupación y de nuestra implicación. Y, por supuesto, tener 43 de las 103 eh, sustancias tóxicas que se analizaban eh, era un resultado inquietante. Eh, lo que pasa es que yo no soy hipocondríaca, por lo tanto, eh, hubo también, en ese sentido, una presentación de los resultados con Nicolás Olea, con el doctor uh -huh. Olea, que me explicó que era muy difícil de saber. Eh, los efectos concretos que ese cóctel de sustancias tóxicas podía tener sobre cada uno de nosotros. Lo realmente preocupante y el mensaje que aquello sirvió para que sirvió que dio fue que no es primero te recibo como se dice aquí que la gente tenga esos residuos en sangre, eso no debe estar en sangre en otras palabras no debería estar en sangre no nos habían dicho que eso estaba en sangre, cuando nos aceptamos utilizar determinados productos, no sabíamos que esos productos se iban a incorporar de forma definitiva a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, de entrada, es un poco decepcionante porque uno se encuentra que ha sufrido una exposición inadvertida. No sabía que eso estaba ocurriendo. Yo creo que sí que hay que estar preocupados por cómo funciona nuestra sociedad y por cómo eh, estamos fracasando en controlar la contaminación humana por tóxicos. Muchos de los productos químicos que se han encontrado en los análisis de sangre son perturbadores hormonales. Estas sustancias también han sido halladas en los análisis de osos polares, delfines, peces y otras especies. Todo el ecosistema está contaminado a distintos niveles, con diferentes consecuencias, pero con efectos irreversibles en la salud y en el medio ambiente. El desarrollo industrial, definitivamente, ha jugado un papel en todo eso. Ocurre en los países donde hay un desarrollo industrial y no en aquellos países donde no lo hay. Hay diferencias muy importantes dentro de España. Por ejemplo, los que peor están es el Murcia por los pesticidas. Después está muy mal Valencia, Cataluña y País Vasco. El resto de España está normal. En, y, y hay áreas que están especialmente bien porque apenas hay contaminación eh, industrial, como por ejemplo Galicia. ¿Quiénes de nosotros pueden estar más en peligro? Los principales grupos de riesgo son los niños y las mujeres embarazadas. Todas las mujeres embarazadas están expuestas a sustancias con características disruptivas del sistema endocrino. Lo que es crítico es que pueden transmitir dichas sustancias a su hijo en el vientre antes de nacer. Un enfant qui nace, qui vient au monde, a déjà en lui una centena de productos chimiques, des PCB, notamment des residuos de DDT, un insecticide por tanto interdit depuis 30 ans, y donc a en lui. Des pesticides et à ce niveau-là, donc au stade embryo ou fœtus, le, donc on est en, en plein euh, développement. C'est un stade où le futur enfant est très très fragile et c'est là où il y a sûrement les plus gros impacts qui vont entraîner des malformations telles qu'ont été observées euh, sur euh, sur le développement du de l'appareil euh, génital masculin chez les enfants, enfin chez, chez les petits garçons des agriculteurs. Algunos estudios científicos se han centrado en la dieta de las mujeres embarazadas. La doctora Marieta Fernández, profesora e investigadora de la Universidad de Granada, trabaja en el proyecto IMMA, que, entre otras cosas, analiza el impacto de los disruptores endocrinos durante el embarazo. Ya se sabía que las mujeres embarazadas, en, en las mujeres en general, la, la población en general española, es una población que tiene una dieta rica en pescado. Lo que más nos preocupaba era si ese pescado podría ser fuente de algún tipo de contaminantes que estuvieran presentes en el pescado. Y a lo que se ha llegado es a establecer que aquellas madres que tienen una mayor ingesta de pescado, pero especialmente de pescado grande y graso, tienen mayores niveles, tanto ellas como sus hijos, de este contaminante tóxico, metilmercurio, que fundamentalmente se asocia o se relaciona con, una, con un peor desarrollo cognitivo de esas personas. Durante el embarazo el, el, el individuo se está formando y lógicamente es mucho más, um, está mucho, es mucho más débil a, a la exposición a un, a un agente tóxico, ¿no? Es mucho más vulnerable. No tiene ni los sistemas de detoxificación totalmente establecidos, ni los órganos totalmente crecidos, como para poder defenderse de un agente extraño. Y igual con mercurio que cualquier otra sustancia extraña. No es lo mismo que una persona adulta esté expuesta a unos niveles bajitos de mercurio que un individuo que se está formando en la barriga de su madre. El correcto funcionamiento del sistema hormonal es crucial para el desarrollo del feto. Sin embargo, no todos los bebés manifestarán efectos visibles a corto plazo. Un buen número desarrollará enfermedades mucho más tarde en su vida. A veces, los efectos solamente serán observables en generaciones posteriores. Actualmente investigando, junto con un grupo francés, es tratar de ver, porque hay datos ya e indicios experimentales, de que algunos de estos compuestos pueden estar generando alteraciones que son transmitidas a segundas o a terceras generaciones eh, sin que haya alteraciones o modificaciones genéticas es decir sin que haya mutaciones por cambios que se denominan epigenéticos, es decir marcajes sobre el propio eh, eh, DNA sobre el propio eh, estructura del de material genético pero que son capaces de ser transmitidos a siguientes generaciones. Otro fenómeno llamativo es que cada vez más niños alcanzan la pubertad a una edad muy temprana, en ocasiones incluso a partir de los seis años. Se trata de niñas de corta edad que ya tienen pechos como las adolescentes o niños que son muy altos para su edad. En cuanto a la pubertad adelantada, antes mmm, se adelantaba la pubertad en chicas de Centroamérica. Era donde tenían la menstruación, pues casi dos años antes que, que en Europa. Hoy día la menstruación la tienen antes aquellas que están en contacto con. De ruptores estrogénicos, que además coincide con los países más desarrollados, que además coincide con que la alimentación es el fast food y tiene todavía un exceso de estrógenos, y que coincide con las niñas que en vez de ir al deporte juegan a la Game Boy y van al colegio en autobús en vez de andando. Entonces se han cambiado los términos. Esto tiene unas implicaciones realmente importantes y estamos viviendo en, un, en una situación difícil a ese respecto por ignorancia. Profesionales de la salud también estiman que alrededor del 3% de los trastornos neuroconductuales son causados directamente por la exposición a sustancias químicas tóxicas y que otro 25% se puede atribuir a las interacciones entre los factores ambientales y genéticos. Por ejemplo, en el caso del autismo, la mayoría de los investigadores sospechan que una combinación de factores genéticos y ambientales es la responsable. Entre ellos, el doctor Daniel Goyal, que es experto en medicina ambiental y autismo en el Reino Unido. The recent evidence from Stanford University and the Center for Disease Control indicate that the link is very strong between autism and the environment. Several other studies have shown that there are some links. For example, there is a, a six times higher risk. Uh, if you live within a kilometre of a pesticide using farm, um, there are other associations with, 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 with other uh, toxins in the environment, such as lead. Um, and really, we are quite convinced that, that, that the, the environmental uh, factor is the most uh, prevalent. Uh, and this also explains the increase in the cases recently. Todos los días respiramos, comemos y bebemos una mezcla de productos químicos fabricados por el hombre. Literalmente están por todas partes y por eso el problema es tan alarmante. Y en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, se han encontrado con cierta frecuencia que una persona tenía 50, 70 sustancias tóxicas dentro de su cuerpo. La alteración endocrina sigue siendo una de las cuestiones medioambientales más controvertidas, a pesar de que ya está ampliamente admitido que muchas sustancias, tanto naturales como artificiales, interfieren con las vías de señalización de endocrinos. Todavía no lo sabemos todo acerca de la naturaleza de los disruptores endocrinos o cómo nos puede afectar. Se necesita más investigación, pero se trata de un procedimiento difícil. En Madrid, Jesús del Mazo nos enseña el laboratorio del CSIC, donde trabaja para averiguar el efecto que tienen algunas de estas sustancias de forma individual o conjunta sobre el desarrollo de células germinales y las alteraciones que pueden producir. Obviamente no se puede estudiar epidemiológicamente más que lo que pasa en poblaciones humanas, pero se pueden llevar a cabo estudios experimentales con animales de laboratorio, en este caso con ratones. Jesús del Mazo nos asegura que esta investigación está sujeta a las leyes de bienestar animal, garantizando Siempre que el animal usado para el experimento no sufre o no siente dolor. Y lo que hicimos fue tratar de ver cómo afectan desde el punto de vista genético, es decir, tratar de ver si determinados compuestos generan alteraciones de la expresión de genes importantes en el desarrollo del testículo. Cualquier desequilibrio de esos genes va a producir una alteración. Entonces, algunos de estos compuestos, como concretamente algunos talatos, que son de productos de plastificantes o en, en otro caso una toxina procedente de un hongo que crece sobre cereales como es la cera lenona eh, estas dos sustancias por ejemplo producían lo que se denomina una firma una huella genética de alteración es decir que independientemente de la dosis que pusiéramos de estos compuestos independientemente del momento en el que se suministraran incluso antes del nacimiento o sea, solamente cuando se suministraran a las madres en los ratones adultos se observaba unas alteraciones, un desequilibrio de cientos de genes, que siempre eran los mismos, que determinaban un perfil, es decir, una huella de que esos genes que estaban implicados en el desarrollo de la formación de esas células germinales eh, estaban alterados de la misma manera para cada uno de los compuestos. La crisis financiera y la reducción creciente de los medios económicos están obstaculizando el avance de la investigación. Muchos proyectos son iniciados y financiados directamente por la industria, lo que lleva a cuestionar la objetividad de los resultados, ya que pueden reflejar los intereses de aquellos que producen las sustancias químicas artificiales. Los estudios en exposición ambiental son proyectos que no tienen buena prensa y que no suelen tener mucha financiación porque a las administraciones primero les da miedo, hay mucha presión por parte de industria y de otros colectivos que no quieren que se cree lo que ellos llaman alarma social y que, y que en, en definitiva consideran que ese tipo de investigación es una investigación de algún modo obsoleta o no acorde con el siglo XXI. Sin embargo, el problema es que muchas consecuencias para la salud solo aparecen años después, muchos años después. El número de sustancias químicas crece exponencialmente año tras año. Cada día aparecen sustancias nuevas en el mercado, tantas que es difícil seguirles la pista. La inmensa mayoría de ellas no ha sido analizada previamente para garantizar su seguridad. Por lo tanto, no sabemos qué efectos pueden tener en nuestro organismo y en nuestra salud. Las consecuencias irán aflorando con el tiempo, probablemente a lo largo de tres o cuatro décadas, y serán las generaciones futuras las que irán manifestando distintas enfermedades y dando la voz de alarma sobre algo que podríamos haber evitado ahora. Lo mismo que en su día ocurrió con el tabaco, con el plomo o con el amianto. Sí, las generaciones futuras ya están siendo expuestas, ahora mismo, hoy mismo, a los disruptores endocrinos. Si en los años 60 pudo ser el DDT, que es un disruptor endocrino, el sí. problema de máxima exposición, cuyas consecuencias se ven ahora, 40 años más tarde, probablemente ahora que bisfenol A y otras sustancias como los alquilfenoles están en el. punto máximo de exposición, sus consecuencias probablemente se verán más tarde, ¿no? en 20, años. i'm afraid i think the worst is still to come because the cohorts who were in their mother's wombs in the 70s and 80s when exposure to some of these chemicals was maximal, um, have still to get to an age where they themselves may develop cancer. So we're seeing an upward trend and, and for the cancers we've been discussing, I think we will continue to see it increasing before it starts to decline. La evolución industrial y nuestro rápido desarrollo tecnológico ha afectado a nuestras vidas, para lo bueno y para lo malo. Pero, ¿cuándo empezamos en realidad a exponernos a sustancias químicas y, más en concreto, a los disruptores endocrinos? Realmente la exposición tuvo que empezar temprano en el siglo XX. El gran crecimiento de las sustancias químicas eh, se ocurre con el mismo siglo XX. El, su uso en múltiples aplicaciones, primero como pesticidas, como refrigerantes, como productos industriales, ocurre de forma muy llamativa tras la Segunda Guerra Mundial. Ahí tiene que empezar la primera exposición eh, de generaciones. Cada vez se ha ido acentuando más, pero han sido sustituidos unos elementos por otros esto significa que al menos tres generaciones se han visto afectadas hasta ahora cada una está en contacto con sustancias diferentes y vive en un entorno distinto lo que hace que el impacto sea extremadamente difícil de determinar. yes we use the products and yes we live in a modern society but most of us had no idea that what this mean what this would mean is that these chemicals would show up in our breast milk and that we would be feeding this to our babies or that we would be carrying this around in our bodies for. La industrialización tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El hecho es que en las regiones industrializadas la salud de los ciudadanos se ve más afectada. Hemos estudiado los jóvenes entre 18 y 25 años de todas las comunidades autónomas de España y hemos visto unas diferencias muy importantes que están en relación con el grado de industrialización. De esa, de esa área geográfica. Además del grado de industrialización, esto mmm, también depende de cómo se esté gestionando esa eliminación de residuos. Por ejemplo, Dinamarca tiene de los peores Schengen de Europa, Finlandia tiene uno de los mejores, pero si Dinamarca tiene países que hay al lado que lo tienen mejor, seguramente tiene un problema peor de eliminación de residuos. Y esto hasta este momento mmm, no se sabía, no es culpa de nadie. Pero desde el momento que lo sabemos es responsabilidad de todos el cambiar las cosas porque nos estamos jugando ya no el futuro de la siguiente generación. Es... El futuro en salud y en la reproducción. Cuando hacemos la compra, si miramos las etiquetas de los productos, a menudo encontraremos una lista incomprensible y larga en letra pequeña, indicando las sustancias que contienen. Esta letra pequeña en un rincón del envase a menudo camufla sustancias endocrinas disruptivas. Sin importar a dónde vamos, lo que comemos o qué productos utilizamos, la realidad es que vamos a estar en contacto directo de forma inevitable con más de una sustancia al día y eso siendo optimistas, esto es de hecho una trampa, lo cual preocupa a Christine von Witzacker, presidenta de la Red Europea de Corropa. Ella es una figura clave en las negociaciones de los acuerdos ambientales internacionales. Das heißt, wir sind in einer richtigen Falle und es wird Zeit, dass die Öffentlichkeit an den Stäben rüttelt. <laughs> El hecho más preocupante es que en general no solo estamos expuestos a una única sustancia, estamos contaminados con varias sustancias disruptivas endocrinas, y todas se acumulan en nuestro cuerpo. Es precisamente esta acumulación de sustancias diferentes lo que hace que la situación sea tan peligrosa, ya que todavía no conocemos exactamente cuál es el impacto conjunto sobre nuestra salud. La combinación de sustancias provoca el llamado efecto cóctel que preocupa particularmente a los expertos. Hay muchos tipos de compuestos, hay, digamos, miles de compuestos que pueden estar actuando como disruptores endocrinos. Eh, el problema es difícil porque no son solamente cada uno de estos compuestos eh, en sí, como en este caso hablaba del, del calato o el bifenol A, eh, que son muy abundantes en, en, como contaminantes, sino eh, últimamente se está planteando dos aspectos que creo que son fundamentales. Uno, que es la combinación de estos compuestos, es decir, algunos de ellos incluso en cantidades muy pequeñas tienen acción, pero junto con otro producen un efecto denominado sinergístico, es decir, que adicional. Aunque individualmente no tenga un efecto muy claro, pero mezclado con otro tiene un efecto potencial. Pero los productos y los alimentos que compramos, no se supone que están controlados y son seguros. El problema es que no estamos lo suficientemente informados y esto es un verdadero reto, según señala el doctor David Kist, científico del Centro para la Seguridad de la Biotecnología del Instituto Noruego de Ecología Genética de Tromsø en Noruega. are under the assumption that products like pesticides gmos uh, things like this have gone through a safety assessment and if they are in the market and if they are products that our consumers are using that they're safe however what a lot of people don't realize is that these risk assessment procedures are often uh, under challenges of pressure from industry to approve the products and the safety assessments are not necessarily as good as people expect them to be so there's a lot of concern and a lot of debate about how we do risk assessment and whether it's really adequate to protect the public interest Por lo tanto, el público puede y debe participar en todos los debates. Los consumidores pueden ejercer un inmenso poder sobre la industria que no se debe subestimar, pero necesitan estar informados para poder reaccionar, por lo que el coordinador de la Red Europea de Científicos para la Responsabilidad Social y Ambiental, el doctor Hartmut Meyer, hace un llamamiento a toda la comunidad científica para desarrollar una mejor estrategia de comunicación que llegue a más gente. Que la política... nur wirklich bewegt, wenn der nötige Öffentlichkeitsdruck aufgebaut wird. Dass es wichtig ist, dass Wissenschaftler, wie sie hier aufgetreten sind, Mittel und Wege finden, ihre Ergebnisse und auch ihre Warnungen und Vorschläge zum besseren Umgang mit der Natur viel deutlicher und effektiver der Öffentlichkeit darstellen können. Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, um tatsächlich auch politische Veränderungen zu bewirken. La Unión Europea ya respondió hace más de 10 años a la inquietud sobre los disruptores endocrinos y puso en marcha la normativa comunitaria que se aplica actualmente en los Estados miembros. ¿Realmente creemos que la legislación nos protege? Es una pregunta interesante que nos llevó a realizar una pequeña encuesta informal durante el verano de 2012 en España. Preguntamos a los ciudadanos acerca de sus conocimientos sobre los productos químicos y su opinión sobre la legislación. Una gran mayoría afirmó claramente que no cree que nuestra legislación actual sobre sustancias químicas nos proteja lo suficiente. Lo que hace, sigue sin dar una respuesta a la administración europea y americana y japonesa y asiática es al efecto combinado de ese cóctel de sustancias. Y la gran demanda de los clínicos, de los toxicólogos es que se establezca una evaluación del riesgo de exposición a un cóctel de sustancias que muy presumiblemente actúe de forma combinada. Y eso sigue sin resolverse. Y es una gran asignatura pendiente. REACH es una de las legislaciones fundamentales de la Unión Europea que incluye los disruptores endocrinos. La palabra REACH corresponde a las siglas en inglés de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas. En este marco normativo se establece una lista de clasificaciones armonizadas y etiquetado de las sustancias. El uso y la venta de sustancias con propiedades muy preocupantes están sujetos a un requisito de autorización. Esto garantiza, al menos teóricamente, que los riesgos derivados del uso de sustancias químicas están adecuadamente controlados y que la sustancia o tecnologías alternativas se tienen en cuenta y se aplican siempre y cuando sea posible. La lista de sustancias de la legislación REACH es común a toda la Unión Europea y se revisa y se actualiza periódicamente, añadiendo otras sustancias potencialmente peligrosas en caso necesario. La industria de toda la Unión Europea tiene la obligación de registrar las sustancias y someterse a las evaluaciones de riesgo antes de que un producto sea lanzado al mercado. Die Prüfung der Substanzen ist unglaublich kostspielig und langwierig. Und der Zulassungsvorgang ist sehr viel schneller und wird von sehr viel mehr Geld vorangetrieben. Das heißt, wir haben eine völlige Unbalance zwischen der Einführung neuer Substanzen und der Prüfung neuer Substanzen. Es Lisette Van Wiert trabaja para una ONG internacional que se centra en el medio ambiente y la salud. Es una ONG con sede en Bruselas, desde donde ejerce presión para que varias organizaciones internacionales puedan hacer oír su voz en las instituciones europeas. Lisette explica que, aunque la legislación REACH se aplica a todos los Estados miembros de la Unión Europea, a menudo hay un problema de implementación adecuada. REACH es. Is... Um, a great innovation on the previous system in terms of its potential. What we see is that the implementation of REACH is not necessarily living up to what we think are um, necessary swiftness and necessary thoroughness in protecting the public from what could be harmful exposures. De hecho, Rich ha cambiado la forma de uso de productos químicos en la Unión Europea, ofreciendo una protección más amplia para los ciudadanos europeos frente a los ciudadanos de otras partes del mundo. Las sustancias, cuya peligrosidad es conocida, han sido completamente retiradas de los mercados de la Unión Europea. Aunque ha sido un gran paso hacia la regulación de los productos químicos, la legislación Rich actual todavía no es perfecta y completa. Creo que incluso hay problemas en la ambición de la legislación europea que se vio muy recortada el resultado final del Reglamento Rich estuvo por debajo de lo que yo creo que hubiera sido necesario por lo tanto en la revisión cuyos resultados esperan ahora yo confío en que haya un impulso desde el punto de vista de legislación europea que corrija alguno de los defectos iniciales y desde luego no estoy en absoluto satisfecha de cómo se está desarrollando eh, la aplicación concreta de esta norma. En el caso de España no se ha eh, implementado ningún mecanismo efectivo de coordinación entre administraciones. No se ha llegado a aprobar el Plan Nacional de Salud Ambiental, de Salud y Medio Ambiente, que siendo ministra eh, comenzamos a elaborar. Actualmente en 2012, REACH está siendo revisado. Hay todavía numerosos retos y obstáculos que superar. Me consta que hay muchos intereses contrapuestos en el seno de la Comisión Europea y, por supuesto, en cada uno de nuestros países. Por lo tanto, creo que será difícil que haya avances significativos, pero. En eso es en lo que tenemos que seguir confiando: en la seriedad, en el compromiso, en la responsabilidad de los, las instituciones europeas y, por supuesto, las instituciones en cada país. Y también, insisto, en la propia industria. Creo que el esfuerzo que ha hecho Europa. Es, sin ninguna duda, un esfuerzo importantísimo para proteger a sus ciudadanos y para impulsar un cambio productivo en el sentido de mayor sostenibilidad, en este caso de la industria química. Pero siguen llegando a nuestros países eh, productos importados sobre los que habría, por ejemplo, que implicar mucho más a los servicios aduaneros. Siguen llegando productos obtenidos sin ninguna preocupación. Eh, por el cromo que puede incorporar el cuero de unas botas o de un bolso, y eso llega a nuestros mercados. Entonces, sí creo que los esfuerzos que están todavía pendientes de desarrollar son enormes y que solo hemos dado, como europeos, un primer paso. El principal inconveniente en toda la legislación comunitaria relativa a los productos químicos es que ignora la acumulación de sustancias químicas en el cuerpo humano y los riesgos potenciales a largo plazo de dicha acumulación. these chemicals together, And yet we know That we are being exposed to all of these chemicals from the food we eat, from the clothes we wear, the plastics we use, the electronics we have, from the cosmetics we use, from the food contact materials, and from the pharmaceuticals. So, we we have a. a La industria química defiende su posición argumentando que sí se tienen en cuenta los efectos combinados de las sustancias y que sí se aplica siempre el principio de precaución, lo que significa que reaccionan de inmediato si una sustancia se considera perjudicial. Nos pusimos en contacto con los representantes de la industria química española, la FEICE y la Asociación de Cosméticos Estampa, que eludieron su participación en este documental. También estuvimos en contacto con otras empresas que no respondieron o que nos redirigieron a las asociaciones de la industria. En cambio, encontramos en Internet documentos estratégicos y declaraciones de prensa del CEFIC, el Consejo Europeo de la Industria Química, que representa al sector de la industria química a nivel comunitario en Bruselas. Aunque actualmente no existe evidencia de un efecto de combinación de los niveles típicos de sustancias del medio ambiente, la posibilidad de que se produzca daño tiene que ser evaluada. Con la consideración actual de la industria y de las fuentes académicas y del gobierno, se ha demostrado que a veces los efectos combinados que se producen en condiciones de laboratorio suelen ser muy poco frecuentes en las concentraciones en el medio ambiente y, cuando esto ocurre, es improbable que sean toxicológicamente significativas. Por otra parte, la evidencia científica actual demuestra que cuando las exposiciones combinadas representan un riesgo, el riesgo suele ser impulsado por uno o solo algunos de los productos químicos incluidos en la combinación. En conclusión, el control de las sustancias individuales también controlará el riesgo global de la exposición a tal combinación. Sustancias que presuntamente son disruptores hormonales pero que todavía no cuentan con evidencia científica oficial, permanecen en el mercado, en la comida, en cosméticos, en los juguetes, en muchas cosas, en tantas cosas. Por ejemplo, es un contraste muy grande, en la Unión Europea está prohibida la presencia de nonilfenol eh, para el año 2020. No se debería detectar nonilfenol en las aguas de los ríos europeos y, sin embargo, hay una vía de entrada de este contaminante, que es a través de la ropa, por ejemplo, puesto que se está utilizando en los países de producción. Eh, es curioso que mientras sí que hay restricción al uso de esta sustancia química en la Unión Europea, no hay control a su entrada a través de prendas. Por lo tanto, es una vía eh, de entrada que no está, no está controlada, pero tampoco está eh, legislada ni regulada. Además, vemos que cada día hay un gran número de productos nuevos que se lanzan al mercado, utilizando nuevas sustancias, prometiendo nuevos milagros y que representan nuevos riesgos para la salud. Christine witzacker ist besorgt über diesen de schnellen Entwicklung neuer Substanzen in Sektor der Industrie. Wir sind jenseits der kritischen Grenze der Innovation. Das heißt, wenn man einer Firma sagt, dein Waschmittel oder dein, dein, dein Plastik uh, ist jetzt bewiesen schädlich zu sein, dann sagen die, wir sind doch schon in der übernächsten Generation von Waschmitteln und Plastik. Dann sagt man ja, aber woher weiß ich, dass die übernächste Generation sicher ist, sicherer als die erste? Ja, das können wir nicht wissen, bis das im Flussschlamm ist und im Fettgewebe. Das dauert. Das heißt, wir haben ein, ein Wettrennen, wo die langfristige Epidemiologie in der Bevölkerung verliert gegenüber kurzfristigen, immer nur mit einem Faktor schnell irgendwas heilen. Und wir rennen da in eine riesige Falle. Und just to backtrack a little bit. Previously, when our governments and our scientists looked at chemicals that were hazardous to our health, they were looking at chemicals that could kill off cells. or that could make mutations that would come in subsequent generations or which would cause cancer or which would deform our reproductive system now we're in a, a slightly um, different universe where we look at chemicals that don't kill the cells they don't damage the cells but they change the genetic way in which the cells are programmed to express certain features or turn other features off Muchas compañías, no obstante, han sido sensibles al problema y han sustituido las sustancias que se sabe o se sospecha que poseen características de disruptores endocrinos. Existen varios productos en el mercado que están claramente etiquetados, indicando que no están usando bisfenol A en los biberones o que los cosméticos no contienen parabenos ni conservantes. El año pasado, trabajando con empresas, ha conseguido que varias empresas hayan aceptado este reto de eliminar de aquí a 2020 todas las sustancias peligrosas en toda su cadena de sustancias suministro en todas sus prendas. Estamos hablando además de grandes empresas. Hablamos de Nike, eh, Adidas, Puma, eh, Leaning, que es una empresa deportiva china, pero también hablamos de C.I.A., hablamos de H.M. empresas que han decidido apostar por eliminar las sustancias químicas peligrosas para proteger tanto las personas que trabajan en sus plantas como la gente que vive alrededor de las fábricas donde se produce su ropa, como a los consumidores de sus prendas. Las empresas deberían reducir aún más los potenciales perturbadores endocrinos y sustituirlos por productos sanos y respetuosos con el medio ambiente. Cristina Narbona subraya la importancia de la innovación y las nuevas tecnologías. Creo que es muy importante el esfuerzo de innovación empresarial y tecnológica, eh, lo que denominamos química verde. Eh, hay países como Dinamarca, eh, como Holanda, como Alemania, que toman mayores iniciativas también en el ámbito de su industria. En el caso de España me temo que ha habido más una acción a la defensiva, una actitud más a la defensiva por parte de la industria, que no un propósito de innovar. Desde el punto de vista, precisamente de las sustancias, para buscar sustitutos, para reducir eh, las sustancias existentes, y en ese sentido me parece que también esto va unido a el planteamiento de salida de la crisis económica, que a mi juicio solo debería y podría ser una salida de la crisis incorporando factores de sostenibilidad muy asociados a la salud pública. Sin embargo, nosotros como consumidores también tenemos nuestra parte de responsabilidad. No debemos esconder la cabeza, tenemos que despertar, mirar lo que estamos comprando, lo que estamos comiendo. Sí, ojo a la letra pequeña, aunque no siempre es fácil. Es letra pequeña, difícil de acceso para el consumidor, pero por lo menos se tiene el derecho a conocer. Antes ese derecho era mucho más difícil de aplicar. Para las asociaciones de, de consumidores es un instrumento interesante porque ahora el consumidor tiene derecho a conocer esa lista de aplicación. Las organizaciones de consumidores de todos los países llevan a cabo estudios para informar a los ciudadanos. También la prensa ejerce de perro guardián de la industria y nos informa regularmente acerca de los posibles productos peligrosos. En la OCU, a través de nuestros comparativos, intentamos, a través de nuestro análisis, intentamos dar. Una idea de, de, de bueno, pues, cuáles son las sustancias, cuáles son las marcas concretas, hacemos ese tipo de análisis comparativo y el, y el consumidor con información puede discriminar en el mercado y comprar pues, aquellos productos que mejor eh, cumplen la normativa, que son más respetuosos con el medio ambiente y que garantizan la seguridad de sus productos. El resto de marcas, pues evidentemente el consumidor pues, tiene esa información y discrimina en el mercado a la que le parece oportuno. Por lo tanto, podemos obtener la información relevante a través de nuestros profesionales sanitarios, asociaciones de protección de consumidores, organizaciones no gubernamentales, etc. Internet es una gran fuente de información sobre el tema. Existen numerosas ONGs internacionales que informan al público y que disponen de amplias bases de datos sobre las sustancias utilizadas en cosméticos y productos de belleza, o sobre el nivel de residuos de plaguicidas en frutas y verduras, por poner dos ejemplos. Y el REACH es ese primer paso. No, es, no, es, no estamos en un estado ideal, ni mucho menos, todavía falta por avanzar. Pero sí contiene un elemento muy importante para la OCU, que es el derecho a la información que tienen los consumidores a conocer las sustancias químicas empleadas en la fabricación de productos y que antes del REACH pues no existía de una forma tan clara y nítida como existe ahora. Los grupos de defensa de los consumidores animan a la gente a hablar con la industria, a ponerse en contacto con empresas de cosméticos para tener más detalles sobre los ingredientes. En el caso de las alergias, por ejemplo, es importante disponer de toda la información que sea posible. ¿Quiere decir esto que puedo escribir a cualquier fabricante pidiendo más información y tendrán que contestarme? El RIS establece esa obligación de contestar. Otra cosa es la verificación de la información que se dé pero tienen obligación de contestar. ¿eh? Eso, es lo que, eso es uno de los avances o de las cuestiones más positivas del RIC que tiene para la OCU, para los consumidores. Establece el derecho de información de los consumidores a conocer cuáles son las sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de los productos. Según la legislación REACH, es obligatorio para las empresas dar a los consumidores que lo soliciten toda la información sobre las sustancias utilizadas en sus productos. Pero, ¿realmente contestan a esta petición? La ONG alemana Bond lo ha aprobado en Alemania. Escribieron a 24 empresas haciéndose pasar por consumidores que deseaban más información sobre el producto. La norma Rich indica que las empresas tienen un plazo de 45 días para cumplir y responder a las solicitudes de información. Bond informó de que 17 empresas de un total de 24 respondieron. Las otras 7 empresas que no lo hicieron incumplieron la legislación. Sin embargo, incluso si recibimos una lista detallada de todas las sustancias que contiene un determinado producto, ¿Cómo vamos a ser capaces de entender la información? Aun si se comprueba que todos los componentes son seguros de forma individual, ¿cómo se puede saber si existe un efecto conjunto debido a la combinación de sustancias, el llamado efecto cóctel? En conclusión, la letra pequeña se queda como letra pequeña y no hay posibilidad de leer entre líneas mientras seamos simples consumidores. Así que la gran pregunta es, ¿qué alternativas tenemos? Hay cosas que podemos hacer para nosotros mismos y cosas que podemos hacer para la colectividad. Para nosotros mismos hay que hacer lo que ya sabemos, comer menos, consumir menos, reutilizar y reciclar más, preocuparnos mucho más, por la generación de residuos y por el tratamiento de los residuos, participar en organizaciones que realmente intentan mejorar el medio ambiente y la salud pública. A nivel personal, si comemos menos y hacemos más actividad física y no fumamos, eh, ya estamos evitando eh, engordar, ya estamos evitando ingerir tóxicos. Pero lo importante es que yo creo que una de las cosas que debemos hacer es informarnos más, reflexionar más y organizarnos más para actuar más. Los productos orgánicos son una alternativa segura, ya que no utilizan pesticidas ni fertilizantes. Son, sin duda, más caros debido al mayor trabajo que requieren en comparación con la agricultura convencional, pero hasta ahora son la única garantía de productos naturales sin concentraciones elevadas de pesticidas. Eh, la agricultura ecológica es una de las salidas a la crisis y hay que vivir de la forma más saludable y más respetuosa con el medio ambiente a pesar de la crisis. ¿no? Cada día, gestos simples como lavar frutas y verduras cuidadosamente, así como pelarlas, son una muy buena opción para reducir los residuos de sustancias químicas. Optar por productos respetuosos con el medio ambiente, no contaminantes, orgánicos o ecológicos, siempre que sea posible. Evitar la exposición innecesaria a la utilización de plaguicidas en interiores o en jardines. Elegir cuidadosamente los productos de limpieza, detergentes y productos de aseo personal o de belleza son en este momento la única opción verdadera que tenemos al alcance para protegernos de los efectos potencialmente adversos de los químicos que alteran nuestro sistema hormonal. Una parte importante o responsable de una parte importante de eso que llamamos la carga de enfermedad para el siglo XXI. La exposición química es silente, es múltiple. Puede actuar junto con otros factores, probablemente es más complejo de lucidar su papel que lo que estamos pensando y en principio lo que nos exige es hacer muy cautos y actuar fundamentalmente disminuyendo los riesgos. Y el mayor riesgo es la exposición, lo que, lo que tenemos que hacer es disminuir la exposición porque probablemente, aunque no lo sepamos, va a haber un beneficio en salud a largo plazo. En cuanto a los cosméticos, debemos prestar más atención a lo que aplicamos sobre nuestra piel. Cremas solares, lociones perfumadas, maquillaje, colonias. Muchos de ellos contienen sustancias perturbadoras de las hormonas y otros productos químicos que pueden provocar alergias u otros problemas de salud. La asociación suiza Federation Romance de Conservateurs, que se centra en la protección de los consumidores y la salud, informa sobre sustancias con características de perturbadores hormonales que todavía se pueden encontrar en los cosméticos, por ejemplo, algunos conservantes o filtros ultravioleta. Usar marcas conocidas de cosméticos o de prendas de vestir no es una garantía de que sus productos sean seguros. Por el contrario, marcas de alto nivel y precio elevado, como muchos perfumes y productos de belleza muy extendidos, a menudo contienen un alto nivel de disruptores endocrinos. Si es que además eh, lo que es importante darse cuenta es que. Ni el prestigio de una marca, ni el precio que pueda tener una prenda en el mercado eh, implica que no se estén utilizando sustancias tóxicas para su producción. Todo lo contrario, hay sustancias, eh, eh, hay algunas prendas eh, terriblemente caras y que tienen igualmente presencia de estas sustancias. Eh, va más dirigido con la calidad ética de una empresa el que no haya presencia de sustancias químicas peligrosas. Eh, que con el prestigio que pueda tener como marca a nivel de moda o a nivel de, de precio. A veces los ciudadanos aceptamos un chantaje por parte del poder que consiste en decir o la economía o la salud o la economía o el medio ambiente, o el trabajo o la salud. Y este, esta dicotomía no solo es perversa, sino que es falsa, a mi juicio. En general, se debe observar con más cuidado los productos que compramos y reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. ¿Realmente necesito tantas cremas diferentes? ¿Mis plantas y flores requieren todos estos pesticidas para crecer bien? ¿Tengo que limpiar la casa con productos químicos necesariamente? ¿Es imprescindible que mi hogar huela a jazmín, a lavanda o a vainilla? an actual uh, there's an actual how do we say um, uh, ethical issue to a lot of the products that we have and saying where does this come from how is it made? is it made in a way that supports what my my values are and so we have a lot of power with our euro with our purchasing power as citizens to be able to change the system if we don't agree with certain products that are on the market so public awareness is a key issue um, in terms of prote protecting public health see. Sí. Podemos ejercer nuestro poder de influencia y cambiar el mundo que nos rodea. Podemos elegir cosméticos y productos de higiene personal libres de parabenos y talatos. Podemos reducir el consumo de bisfenola, evitando las botellas de plástico y las latas de comida. Si todos nosotros modificamos nuestros hábitos de consumo, las empresas que quieran seguir haciendo negocio se verán obligadas a sustituir los productos que no logran vender para adaptarse a las demandas de los consumidores. Nuestra salud es también nuestra responsabilidad y nosotros somos los que definitivamente podemos impulsar los cambios. Necesitamos convertirnos en consumidores más responsables y más informados, tomando las precauciones necesarias para proteger nuestra salud y la del medio ambiente por un planeta y un medio ambiente más saludable, por nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las generaciones que están por venir. Gracias por ser más responsable.